los famosos templos de Turín se encuentra una inscripción en la que se lee lo siguiente: aquí recuerden el milagro, arrodíllense, veneren y vean con temor un lugar sagrado. ¿Qué significa esto? Graves guerras atormentaban Italia en 1453. Por miedo de la guerra, los habitantes de Exiles abandonaron sus casas, dejando vacías también las iglesias. Cuando las tropas enemigas atravesaron la ciudad, aprovecharon la situación para saquearla. Y como la guerra era promovida por el egoísmo, la piedad no existía en aquellos soldados. Por eso, ni las iglesias se salvaron del saqueo. Un soldado entró en la iglesia local, abrió a la fuerza el tabernáculo, robó la custodia y, sabiendo que en ella se encontraba la hostia consagrada, no le importó ni un poco. La colocó en una bolsa y la puso sobre un burro, el cual, probablemente por una acción angélica, la derribaba constantemente a lo largo del transcurso. A pesar de todo, el soldado consiguió vender la custodia al primer comerciante que encontró por el camino. En la tarde del 6 de junio de 1453, en la ciudad de Turín, al frente de la iglesia de San Silvestre, una multitud observaba a un hombre que no paraba de maltratar con patadas y golpes a su burro de carga. De repente, la bolsa que estaba encima del animal cayó al suelo. Aparecieron diferentes objetos, y entre ellos, una custodia que resplandecía como el sol. Al mismo tiempo, esta comenzó a elevarse, permaneciendo suspendida en el aire a una altura de 5 metros. El párroco acudió rápidamente al lugar. Cuando llegó, la custodia se abrió y cayó en el suelo, dejando la hostia suspendida en el aire, rodeada por una aureola deslumbrante. El párroco, delante de lo sucedido, arrebatado de admiración, entonó una canción en latín: Mane nobiscum Domine. Entonces, la santa hostia comenzó a descender en dirección al cáliz que el sacerdote había llevado. Y después de deslizarse suavemente en el vaso sagrado, todo el pueblo comenzó una procesión en dirección a la catedral. Se iniciaron innumerables peregrinaciones de toda Europa al lugar en el cual fue erigida la Basílica de Corpus Domini. Un bello relicario contenía allí la preciosa hostia. Muchos milagros se operaron por oraciones dirigidas a la Sagrada Hostia. Y en 1584, por orden del Vaticano, la hostia milagrosa fue consumida, después de haberse conservado por 131 años sin ningún deterioro. Admirable hecho para fortalecer nuestra fe y mostrarnos la sublimidad del sacramento de la Eucaristía. Y la